están, cracks? Queremos empezar el video de hoy mostrándoles estas preocupantes imágenes en las que claramente se puede ver a Juanfer peleando con varios de sus compañeros durante el entrenamiento. Sin embargo, dejando de lado el falso drama, también lo pudimos ver manejando el balón y dando destellos de la magia que está por volver a los campos de juego. Y precisamente esto le preguntaron a su técnico el día de hoy, a lo que Gallardo respondió: "Está cada vez mejor, hoy lo vi jugando al fútbol tenis y está bastante bien. Nos acercamos a lo que pretendemos de él, que se sienta con confianza, soltura, cada vez más seguro y de acuerdo con eso veremos, pero sin poner plazo". Otro que habló de Quintero fue Jaime Pavón, especialista colombiano en el entrenamiento de futbolistas, el cual ha potenciado a jugadores como Salah en la Roma y Santos Borré en los últimos años. En una entrevista que le hizo el diario Le, le preguntaron sobre el 10 de River y aseguró: "Juanfer ha crecido mucho con la lesión que le ha tocado sufrir, hubo un cambio de mentalidad muy importante en él y por eso creo que volverá muy bien a la actividad con una mejor condición física y nuevos desafíos por cumplir". Desde acá, por supuesto, estamos de acuerdo con Pavón y esperamos que la rompa tanto con River como con nuestra selección. Sin embargo, les queremos recordar que si quieren ver el punto de vista local, Cracks Argentina hoy también va a estar hablando del tema y seguramente tendrán más cosas. Les dejamos el link en la descripción. Cracks, siguen las sorpresas para ustedes. En esta ocasión tendremos 10 ganadores en el sorteo que haremos con nuestros amigos de Apple Shop Bogotá. Hace días les preguntamos en nuestra cuenta de Instagram si les gustaría estos controles para jugar PUBG y Free Fire y como nos dijeron que sí, pues aquí se los traemos. Es muy sencillo participar, solo tienen que seguirlos a ellos, a Cracks Colombia por supuesto y a las cuentas personales de nosotros dos, además de comentar la publicación explicando por qué les gustaría ganar. El link se los deja en la descripción. Pasando a Turquía, como les contamos ayer, el Tigre está listo para debutar con el Galatasaray este viernes y después de un entrenamiento habría dicho a la prensa: "He estado entrenando muy bien esta semana, ya lo venía haciendo en Mónaco y estoy a disposición del cuerpo técnico. Si el míster lo decide, estoy apto para el viernes". Sin embargo, el día de hoy la prensa de este país asegura que el entrenador Terim le habría notificado a Falcao que no solo jugaría mañana, sino que sería titular frente a Kasımpaşa. ¿Qué creen ustedes, cracks? ¿Falcao será titular y de serlo, creen que marquen su debut? Otro que podría ser titular en su próximo partido es James, que como lo hemos visto todos estos días, anda súper enfocado para su regreso. Y hoy, uno que habló de nuestro 10 fue Edwin Congo, que al ser preguntado cómo veía la plantilla del Madrid con los refuerzos para esta temporada, dijo: "Hay jugadores para ilusionar, ahí están Brahim, Vinicius, Rodrigo, Hazard, Mendy. Son jugadores que en un momento determinado pueden dar chispa, que es lo que ahora hace falta. Y sobre todo el regreso de James es bastante positivo para el club, para él y para los colombianos. Su momento deportivo es excepcional y sé que este va a ser su año. Ha madurado mucho como persona y como deportista y físicamente está al 100%. Otro que también se acordó de James fue De Laurentiis, que al ser preguntado por la no llegada del jugador, dijo: "No me arrepiento de los jugadores que pudieron llegar y que no lo hicieron". Por los partidos de hoy, para definir a los otros dos semifinalistas en la Copa Colombia, Pereira le pegó 2-0 a Pasto, pero por la goleada que le habían metido en el partido de ida, los de Ipiales fueron los que avanzaron, mientras que en el encuentro entre Junior y Cali, los tiburones fueron los que empezaron marcando, aunque minutos después Cali empataría y de ahí en adelante el marcador no se movería. O bueno, eso es lo que creíamos hasta que llegó Matías Fernández al 93 y anotaría para alargar todo hasta la tanda de penaltis, donde finalmente los del Valle salieron clasificados 4-3. Tiene el potencial de ser tan bueno como James Rodríguez o Falcao. El Porto puede descansar porque creo que en el futuro eventualmente ganará más dinero que con ambos, aseguró Fernel Díaz, que fue entrenador de Luis a principios de su carrera. Davinson Sánchez ya se unió al Tottenham, sin embargo es duda para el partido del sábado por una molestia en uno de sus tobillos. La selección Colombia Femenina Sub-19 ya trabaja en Bogotá como preparación para la Liga Sudamericana que jugará en Ecuador. Alberto Gamero aseguró que no tiene nada arreglado con Santa Fe, además de reiterar que quiere dirigir en el exterior y que incluso ya lo llamaron desde Ecuador. Así pudimos ver a John Duque subiéndose a un SITP para llegar al entrenamiento de Millonarios. Eso es todo por el Cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Way long and then I'm used to. You started hanging with a new crew, talking to my friends like